107 kilogramos de zanahoria, cebolla, repollos, rábanos y gran variedad de legumbres y hortalizas fueron cultivados en la Huerta de la Vida por 24 ecopanitas y gestores ambientales en el municipio de San Pedro. Esta fue la primera cosecha de este proyecto ambiental que lidera la Gobernación del Valle. Conjuntamente entre los gestores ambientales y los niños y los docentes, trabajamos una huerta estudiantil, una huerta que hoy tiene sus primeros resultados y donde el principal resultado es ver la conexión que se crea entre el niño y el medio ambiente, cómo los niños con la creación de esta huerta desarrollan unas habilidades y unos comportamientos y unas actitudes frente al cuidado de los recursos naturales. El proyecto de San Pedro empezó en septiembre del 2021 por iniciativa de 12 gestores ambientales de este municipio interesados en aportar de manera integral a la formación de estudiantes de la institución educativa José Antonio Aguilera, sede Cristo Rey de la vereda Monte Grande de San Pedro. En esta huerta circular tenemos la prioridad de que todos los que vayan a entrar por los pasillos puedan cosechar de una manera más cómoda, llevar los productos y más que todo la variedad que podemos sembrar en ella. La huerta me pareció muy buenas cosas. Sembramos tomate, zanahorias. Agradezco a los profesores, todas las ventajas y a mi novia Alexis Corea. La Gobernación del Valle, a través del programa de Ecopanitas, incentiva entre los niños del Valle del Cauca el cuidado de los recursos naturales y fomenta el trabajo en equipo, la producción eficiente de alimentos y el emprendimiento con el propósito de que las nuevas generaciones disfruten de un valle más verde y sostenible.